chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 1, Miguel Erdo de Tejada. No entendí nada, vamos a intentarlo. Estamos con los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 1, Miguel Erdo de Tejada. Perfecto. Bueno, y quiero presentarlos a cada uno de ellos porque pues, nos van a hablar de algo muy interesante. ¿Qué te parece si empezamos de este lado? ¿Tu nombre, por favor? Marisol. ¿De qué grado estás? A primero E. Ok, por favor. Me llamo Lidia, de primero B. Mi nombre es Alejandra Arriaga, primero E. Mi nombre es Cintia, del primero B. Mi nombre es Pedro, del primero C. Bueno, y Pedro ya todo un personaje, está ya haciendo casting para locución, y otros tantos menesteres, ¿no? Ya es un antiguo conocido de esta su casa. Y bueno, ¿de qué nos van a hablar hoy, chicos? Por favor, ¿quién va a empezar? De Sebastián Erdo de Tejada. También fue parte de la Guerra de Reforma, fue ministro de Relaciones Exteriores y ministro de Hacienda. Ok, ¿quién más? A ver, Pedro, que viene con toda la pila hoy. La ubicación de nuestra escuela se encuentra en Sabinos número 47, Colonia Santa Anita, en la delegación Iztacalco. ¿Cómo cuánto tiempo hicieron de allá para acá? Media hora. Perfecto. Bueno, a ver, de este lado, por favor. Bueno, a mí me toca hablar acerca de las instalaciones y lo que me gusta en particular de esta escuela. Nuestra institución cuenta con 6 edificios, de los cuales 2 de ellos cuentan con aulas especiales para nosotros los alumnos. Existen en nuestra escuela 3 laboratorios tecnológicos, de los cuales también hay una aula especializada para cada uno de ellos. Hay 2 aulas digitales para nosotros los alumnos y bueno, contamos con una cafetería, con un gimnasio y con nuestras bibliotecas, con 2 bibliotecas, 2 laboratorios de ciencias, un auditorio y un salón de artes y pues... Eso es todo. No, bueno, con todo lo que nos dijiste, sí se antoja estar en esa escuela. Claro que sí. ¿Por qué tienen 2 bibliotecas? Porque una es para los profesores que quieren que nosotros veamos algún video uh-huh. o en especial una película, algo que se vea por medio de una pantalla. Y la otra biblioteca es una biblioteca de lectura, donde tú te puedes acercar y puedes tomar un libro y puedes leer. Ok, ¿y quién de ustedes ha estado en las 2? Pues yo creo que todos, porque sí, todos los maestros son unos grandes profesionistas y eso ha hecho que, pues sí, estemos en esas bibliotecas. Perfecto. ¿Qué más nos pueden contar de su escuela? Bueno, cuenta con 3 talleres, que son el de ofimática, de aplica la taquigrafía y la mecanografía, el de diseño industrial, donde hacen figuras geométricas usando regla y escuadra y esas cosas, ¿no? Uh-huh. Y el de administración contable, que es para resolución de problemas administrativos. Son administrativos. Ok, de esas cosas. Entonces supongo que de esas no tienes tú. ¿Qué taller ibas tú? Informática. ¿Por qué te gustó ese taller en particular? No, es que se me hizo. Bueno, es que yo no quería algo difícil. Ok. Y pues me dijeron que era fácil. Ah, entonces tú supusiste que ese era un taller fácil y ese te gustó. ¿Sí? Pedro, ¿qué taller llevas? Yo llevo dibujo. ¿Qué te gustó de ese taller? Pues nos gusta de que nos ponen muchas muchas reglas para hacer alguna figura en particular. Nos ponen muchas figuras que debemos formar nosotros sin ayuda del maestro. ¿Su compañera que sigue? ¿Qué taller tienes? Yo tengo ofimática. Ofimática, igual que ella. Sí. ¿A ti qué te gustó de ese taller? Pues cuando nos dieron las pláticas me gustó que pues yo no sé mucho de tecnología, entonces me gustaría aprender más y también trabajar con la máquina de escribir
y por ejemplo, la maestra nos está enseñando más programas y aplicaciones para hacer nuestros trabajos con una buena presentación. Sobre todo que es útil, ¿no? Para ustedes que están estudiando, para tareas, para trabajos, investigaciones, etcétera, ¿no? Sí. Perfecto. Luego, amigo, ¿qué taller tienes? Yo tengo el taller de administración contable. A ver, cuéntanos, dice. Me gustó porque es un taller muy, pues, donde manejas números, registros contables y manejas muchos documentos y eso, eres un administrador en una empresa y llevas una gran carga. Entonces me gustó, aparte de que los números, letras, todo eso me gusta. Qué bueno. ¿Tú, amiga? El taller de administración contable a mí me gustó porque, bueno, desde antes me habían contado que ese taller es muy bonito y entonces yo decidí ponerme en ese taller para ahora sí aprender más cosas, las cantidades y así como dice mi compañero, que llenar documentos y así. Perfecto. ¿Qué más nos puede contar de su escuela? También contamos con un coro musical que por 3 veces ha ganado con el himno nacional mexicano. Y también tenemos banda de guerra, ahora sí, que en las ceremonias cívicas es acompañada para tocar. También en eventos u ocasiones se les invita a la banda para que vaya a tocar. ¡Qué padre! ¿Alguno de ustedes pertenece al coro? A ver, cuéntanos, ¿cómo es un día normal en el coro? ¿Qué hacen? Nos enseña a vocalizar, a abrir la boca. De hecho, también el jueves es nuestro concurso de coro. Vamos a ir a un auditorio de la Unitec. También para trabajar y aprender a vocalizar, utilizamos las vocales, nos ponemos lápices o palos en la boca para poder abrir bien la lengua, mover la lengua, abrir una parte de la garganta y pues vocalizar. ¿Y tú crees que gente como yo u otros que no nacimos con este don podremos emitir por lo menos una nota? Pues sí, es muy fácil hacer ese tipo de cosas. Bueno, próximamente la compañera va a impartirnos un taller de vocalización. Ah, ok, ¿qué más tenemos? También tenemos torneos de deportes como fútbol, básquetbol y voleibol. A ver, Pedro, ¿qué te gusta de esas actividades deportivas? Pues que se pueden tomar muchos beneficios, ya sea de la salud o de compañerismo, junto con otros compañeros que tenemos, por ejemplo, en el básquetbol, estamos mezclados los de primero con los de segundo, los de fútbol con los de tercero, y así se van. Vamos compartiendo. ¿Estos torneos son internos o también compiten con algunas otras escuelas? No, también vamos a competir a muchas más escuelas y de la cual de hecho hace como una semana acaban de ir los de básquetbol. ¿Y cómo nos fue? Pues perdimos con todo éxito. Sí. Oh, no fue así. Está muy bien, qué bueno. ¿Ustedes han participado de alguna actividad deportiva? Cuéntanos, por favor. Pues de hecho el viernes me tocó ir al torneo de voleibol donde fuimos al velódromo, concursamos contra la técnica número 13, pero pues nos ganaron por un punto. Por un punto, ah bueno, estuvo reñido, eso es importante. Sí. Qué bueno. Porque sobre todo esto es la parte interesante, es decir, que puedan estar en desarrollando no solamente la parte educativa, sino también la parte de salud, la parte que los mantenga activos, la parte, acuérdense que mente sana en cuerpo sano, ¿no? Bueno, ¿qué más nos pueden contar de su escuela? Bueno, de hecho también nuestra escuela cuenta con una sociedad de alumnos, lo lleva controlada la maestra de asignatura estatal. Se han hecho concursos por parte de sociedad de alumnos. Hemos ha habido concursos de, por ejemplo, apenas el más reciente fue hacer un video de cómo es nuestra escuela. De hecho, fueron los niños de mi salón los que ganaron el concurso. También se ha hecho, yo formo parte de sociedad de alumnos y hemos de la basura se sacan las botellas y todo eso y los vamos a vender y lo ocupamos para algo bueno en la escuela.
A ver, tú que perteneces a esta sociedad, ¿cómo funciona? ¿Cuántas personas la integran? ¿Cuáles son las actividades? ¿Cómo se reúnen? Etcétera. Platícanos, por favor. Pues van los maestros y, bueno, la maestra luego va y nos saca de nuestras clases, pero está conformado por la presidenta, uh-huh, el secretario, el tesorero y tres vocales. La presidenta, pues, nos controla muy bien, sabe cómo expresarse y darnos a conocer lo que quiere ella hacer. Y también nos reunimos en sala de maestros, damos nuestras opiniones y de ahí se saca una sola cosa para ver si lo hacemos o no. Ok, ¿y esta idea del video, de quién fue? ¿De ustedes? ¿De la profesora? De todos. Bueno, nos dio la maestra la... Dijo que si queríamos hacer un concurso y ya le dijimos que hacer videos o así. Nos dijo que sí, que estaba bien, que organizáramos, qué nombre le íbamos a poner al concurso, que uh-huh, es lo más difícil. ¿Cómo se llamó? Se llamó Habla Bien de Tu Escuela. Ok. Y fuimos a pegar las convocatorias a cada uno de los salones y les dijimos que para que se pusieran más, quisieran entrar, les dijimos que iba a haber... les íbamos a regalar una USB. Ah, okay. ¿Hubo premios? Premios. Okay. Y ganaron, podría hacerlo en equipo o individual. Uh-huh. En mi salón lo hicieron en equipo y fue el video ganador. Y les regalaron dos balones de fútbol y uno de básquetbol. También se hizo un concurso de poesía. Tenías que escribir un poema y dedicárselo a otro niño o a una niña. Y ahí y el poema más bonito, pues, iba a ganar un premio. A una niña de primero le dieron un MP3. ¿Quiénes integran el jurado o quién determina quién es el ganador? Por ejemplo, para el video de Habla Bien de Tu Escuela fuimos los de Sociedad de Alumnos. Para lo del concurso de poesía fueron los maestros de español. Qué padre, porque también esta es una manera, por supuesto, de involucrar a todos los alumnos, al personal docente, administrativo, etcétera, ¿no? Esa es la parte que a mí me agrada mucho, que se haga esta labor en las escuelas, ¿no? Ahora, ¿cuántos videos tuvieron que ver para determinar el ganador? Pues vimos aproximadamente 10, no fueron muchos los que entraron, uh-huh, de casi 1500 o más que son de la escuela, solo entraron 10 videos. Pero bueno, o sea, miran, tú eres el primero y escogiste ese, pero no, el niño lo hizo muy padre, lo hizo PowerPoint, le puso tantas imágenes, habló con el director, hizo entrevistas para que se viera muy padre su video. Claro, y por supuesto que también hay que premiar la creatividad, ¿no? Sí. A ver, eso es en videos. ¿En poesía cómo nos fue? En poesía, ¿la respuesta, pues, cómo fue? Eso lo vieron los maestros de español, pero en ese tiempo los de primero estábamos entrenando y estábamos haciendo poemas para entregarlos para proyecto. Entonces de ahí escogieron los maestros y pues ganó una niña del primero A. Perfecto. Ok, de este lado, a ver, amiga, ¿qué más nos puedes contar de tu escuela? Haciendo campañas, uh-huh, para... tienen una campaña que es una huerta escolar. Okay. Están reparando todas esas áreas verdes y también están haciendo campaña y están enseñando al B-Bot. Uh-huh. A los que saben de eso, enseñan a los demás. Claro, claro. ¿Qué más, amigo? Bueno, que también se están haciendo campañas, aparte de un huerto, se están haciendo campañas para la salud, se están implementando varios talleres especializados en el desarrollo académico. Los profesores auxilian a los alumnos si es que tienen algún problema. También hay campañas de beatbox que consiste en que los alumnos pues tengan un gran... que se liberen haciendo sonidos desde su boca. Ok, qué padre. Bueno, ¿ustedes de qué grado son? Primero. Evidentemente todavía tienen un camino por recorrer, pero sí me gustaría que hicieran una reflexión en esto, váyanlo pensando, por favor. Hasta el momento, ¿cuál consideran que sea su mejor recuerdo en lo que llevan ustedes en su secundaria? ¿Cuál es el recuerdo más grabado que les ha quedado hasta el momento? Evidentemente todavía
hay mucho camino por recorrer y van a ser muchos recuerdos, ¿no? Claro, los que se puedan contar, ¿verdad? Ahora dicen, híjole, ¿cómo le digo, no? A ver, empezamos de aquel lado, Pedro, ¿te parece? Pues de hecho hubo un recuerdo que a lo mejor nada más fue personal, pero digo que varios alumnos de diseño industrial hicieron un dibujo para presentarlo hacia la sociedad de alumnos para ganar un concurso. Y aunque casi nadie ganó, pues la verdad fue algo que hizo que brotara la creatividad sobre todos los alumnos. Muy bien, por favor. Pues yo de todo lo que llevo, el recuerdo que más he tenido es cuando se hizo la difusión de campañas para que se hiciera la sociedad de alumnos, que bueno, yo con compañeras de mi salón formamos la campaña y agarramos y fuimos a decirle a todos los salones qué era lo que íbamos a hacer y que votaran por nosotros. Y pues también me gustó que fuera como los votos que hacen los adultos, que fuimos y votamos y fueron los del IFE y nos dieron nuestra planilla y votamos por el grupo que hicimos. Claro, pudieron ver cómo se maneja toda esta estructura que hay detrás para poder determinar a un candidato, ¿no? Bien, sí. ¿Qué más? Sin duda uno de los mejores días fue cuando ingresamos a la escuela evidentemente nadie de nosotros que apenas estamos ingresando conocíamos qué hay en una secundaria. Muchos de nuestros padres, tíos, familiares nos dicen que la secundaria es una experiencia muy bonita. Y pues sí, yo el primer día fue lleno de nervios en conocer a nuevos compañeros, a nuevos maestros, y pues sí, fue bonito. Qué bueno, gracias. Amiga. Bueno, ¿verdad? Sí. Fue en toda esa semana del PAMER, porque estuvimos conociendo a más personas. ¿La semana del qué? PAMER. A ver, explícanos de qué es esa, ¿a qué se refiere? Bueno, es que nos dan una semana anticipada para conocer la institución. Ah, bien, de integración, ya. Amiga. Igual el recuerdo que yo más tengo es cuando nos integramos todos a la secundaria y fue una experiencia muy bonita porque fuimos conociendo a los maestros y aparte a más compañeros y pudimos hacernos nuestros compañeros y amigos. Pues yo le diría de mi maestra, pero la verdad es que como está en tele, pues eso se va a ver feo, ¿no? Pero yo recuerdo mucho a mi maestra. No, ok, fíjense que es muy bonito porque, como bien decía un compañero aquí, cuando pasa uno de estar todo un periodo en la primaria, deja uno a sus amigos, deja uno a su escuela que ya conoce, a sus profesores con los que ya ha tratado, y entrar a un medio, a otro lugar donde pues no saben qué les espera, creo que esa es la parte que de alguna manera batalla uno un poquito, ¿no? Pero qué bueno que nos comparten eso, ¿no? Bueno, regresando a su escuela, ¿qué más les gusta de su escuela? ¿Quién? Algo que nos gusta es que los profesores dan sus clases de una manera divertida. Te muestran la realidad, no directa, te lo hacen haciendo dinámicas. Y pues eso está bien porque eso hace que tú tengas iniciativa de estudiar, de tener un buen desarrollo académico. Y sin duda, pues las campañas que se hacen, todos estos concursos que se mencionaban, las participaciones de mis compañeros en concursos, pues eso es bueno. Perfecto. Pues, ¿qué creen, chavos? ¿Qué creen? Pues tengo una buena y una mala. La mala es que pues estamos llegando al final de este programa, pero la buena es que es el momento en el que ustedes pueden obviamente pues mandar un saludo, si así lo desean, a su primo, a su amigo, a su mamá, a su papá. Nada más no saquen una lista porque si no nunca acabamos, ¿no? Por favor, ¿vale? Entonces, este es el espacio, es todo suyo. Entonces me gustaría nada más finalizando que me dijeran cómo se sintieron en este día y obviamente saludo a lo que ustedes quisieran el día, ¿no? ¿Te parece si empezamos contigo? Experiencia venir porque, o sea, es la primera vez que yo vengo al programa. Pues a mí sí me gusta y le quiero mandar un saludo a toda mi familia.
¿Y ya te ves cuando regresas a tu escuela dando autógrafos y todo? No. Ok, por favor. Por favor. Bueno, pues yo me sentí nerviosa, sí, podría decirse. Y le quiero mandar un saludo a mi familia y a todos los alumnos del primero B. Que no pudieron venir. Pero que les va a dar envidia verte. Sí. Muy bien. Bueno, pues yo me sentí muy bien. Esta es mi segunda vez que vengo aquí a The Gest y es muy maravilloso estar aquí. Le quiero mandar un saludo a toda mi familia y a la profesora de biología. Que se acuerde que no lo vaya a reprobar, que sus lo va a entregar con tiempo. Ah, ok. Bueno, a mí me gustó venir aquí. Es la primera vez que vengo y le quiero mandar un saludo a mi amiga Laura y Mariana y a toda mi familia. Pues yo me sentí bien de haber vuelto. Ah, me como. Otra vez empezamos, no pasa nada. Pues yo me sentí bien de haber vuelto a venir aquí. No sé, ya llevo muchos días ya de venir aquí. Y pues es una experiencia muy padre. Y le quiero mandar un saludo a toda mi familia. Y nervios ya nada, ¿verdad? No. Perfecto. Ok, pues a mí me da mucho gusto haber estado con todos ustedes. Hoy estuvimos con los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 1. Así es, Miguel Lerdo de Tejada. Bueno, no nos resta más que agradecer las facilidades que nos dan para llevar a cabo estos programas. Obviamente al licenciado Manuel Salgado por todas las facilidades que tenemos, a mis compañeros allá en producción, que evidentemente sin ellos no se podía llevar a cabo este programa, y a ustedes que nos hacen el favor de vernos. Así es que nos vamos, muchas gracias, suerte, hasta la próxima, despídanse, chavos. Adiós. Adiós. ISA Corporativo y UNICEF te invitan a participar en el segundo concurso de dibujo infantil Colorea Tus Derechos, del 10 de febrero al 26 de marzo. Consulta las bases en www.isa.com.mx.